Argentina la minificción es un género que tiene ya mucha tradición, porque todos los grandes maestros del cuento lo han practicado. Simultáneamente, mientras Arreola y Monterroso estaban trabajando en México, Borges y Bioy Casares estaban trabajando en Argentina, en nuestro queridísimo género. De hecho, en 1955 se publica la primera antología de la minificción latinoamericana, Cuentos breves y extraordinarios de Jorge Luis Borges y Bioy Casares. Además de ellos, trabajó también en minificción Silvino Campo, Isidro Bernstein, Marco de Nevi, que es un autor quizás con menos trascendencia internacional, pero muy importante para nosotros. Es el primero que tiene un libro entero dedicado a la minificción. Y bueno, por supuesto, Cortázar. Cortázar, aunque nunca reunió todas sus minificciones en un libro, tiene minificciones repartidas en muchos de sus libros de cuentos y sus libros de miscelánea. Cuando yo empecé a escribir minificción, no sentí que estaba haciendo nada especialmente novedoso. Mi sensación fue que, bueno, que estaba siguiendo la continuidad de una tradición argentina. Thank you.